soy Virgilio Pesán. El Ecuador es eminentemente petrolero. Sin embargo, desde un tiempo para acá, nuestro país ha volteado un poco la mirada hacia el cobre. Efectivamente, queremos cambiar un poco la visión del Ecuador como un país petrolero a verlo como un país minero. Justamente para hablar de estos proyectos que tiene el Ecuador en cuanto al tema del cobre, hemos invitado el día de hoy a José Rivera. Él es experto en mercados financieros de la empresa Libertex América. Entonces, bienvenido, José. Hola, Virginio. Virgilio, qué gusto saludarte y un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Gracias por su invitación. Excelente, José. Bueno, hablando un poco a nivel de introducción, siempre el Ecuador se ha visto como un país petrolero y de repente cuando volteamos un poquito lo vemos como un país exportador básicamente de frutas y de repente viene alguien y dice, bueno, hagamos camarón y comenzamos a hacer camarón. Pero en el radar el tema minero específicamente del cobre no ha estado en la mente no solamente de los inversionistas sino del gobierno nacional. Cuéntanos un poco de dónde nace este interés. Háblanos un poquito también de este proyecto que en el 2019 ya empezó en el Ecuador, el proyecto Mirador, para ver y que todos nuestros televidentes vean que el Ecuador no solamente puede pensar en petróleo, sino también, ¿por qué no pensar en cobre? Claro, bueno, para empezar, el Ecuador siempre ha sido visto como un exportador de materias primas, como tú bien dices, enfocado en lo que es petróleo y también muy metido en lo que es agrícola, también lo que es camarón, pesca. Pero siempre ha sido el representativo, el de mayor participación en el petróleo. Por lo general, las exportaciones petroleras representan el 70% de los ingresos del Estado y el petróleo últimamente ha mostrado mucha volatilidad en los últimos años. Entonces, esta volatilidad también nos afecta para la planificación, el control como país, junto con las malas prácticas de ciertas industrias y ciertas empresas aquí locales. Pero ahora estamos dando un salto a esta oportunidad que es el cobre. ¿Por qué es tan importante el cobre y por qué se lo proyecta el cobre como el nuevo petróleo a futuro? Es porque el cobre es necesario para este cambio de matriz productiva, este cambio de energético, por ejemplo, en los vehículos, pasar de lo que es combustibles fósiles a los vehículos eléctricos. Y para eso se necesita mucho el cobre como corriente, el metal que permite la corriente de energía. También para los celulares, para los equipos tecnológicos, trenes eléctricos, aviones. Entonces, de lo que vamos saliendo de la dependencia del petróleo, el mundo te está encaminando al cobre. Y el Ecuador tiene la ventaja que tiene los dos recursos. Ahora el Ecuador va a entrar en una época en la que va a aprovechar buenos precios del petróleo y además va a ser parte de este boom del cobre. Entonces, claramente es una nueva oportunidad. Claramente hay nuevos proyectos del Ecuador y está empezando. Pero creo que es importante que la ciudadanía sepa hacia dónde va el cobre y hacia dónde vamos como país si llegamos a ser exportadores de cobre, que ha pasado a ser un tema bastante controversial en el país. Eso justamente te quería preguntar. Como que el petróleo ya lo conocemos, ya tenemos mercado, hay dentro de la planificación que siempre hace el gobierno nacional, habla específicamente del petróleo, cómo se lo va a tratar. ¿Por qué no nos hemos metido en el cobre anteriormente? Es una de las primeras preguntas que saldría. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? ¿Desde cuándo nos comenzamos a meter en este tema? Pero en la última década ya se vio una mayor participación del cobre en la economía ecuatoriana. Ya se empezaron a hacer estudios, ya llegaron empresas desde el gobierno de Correa, desde antes también, desde la minería que de menor escala. Ahora ya están llegando proyectos de gran escala al Ecuador. Entonces estamos viendo el proyecto Mirador, el proyecto Fruta del Norte, hay más proyectos en Azuay, proyectos en Imbabura, y ya poco a poco vamos incursionando más en esto. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene los recursos, se han hecho los estudios, y forma parte de la cordillera del Cóndor, forma parte de esta cordillera que tiene grandes reservas de cobre para poder exportar. Entonces, consideremos cómo es el mercado actual de cobre. El principal exportador es Chile. El segundo gran exportador es Perú y Ecuador está ahí en el camino, pero nunca se dio la oportunidad de arrancar con proyectos de gran escala en minería de cobre. Claramente porque el mercado tampoco, si bien es cierto, hay un gran mercado, especialmente en Asia, Estados Unidos, Europa, pero como que no hubo esta necesidad. Pero el cambio, este boom verde que se está dando en el mundo, está generando que también haya un temor a que no haya la suficiente oferta para poder cubrir la demanda de cobre a nivel mundial.
se estima que para el 2030 la demanda de cobre incremente en un 900% a nivel mundial. Y claramente, si los mayores son Chile y Perú, que están al 100% de su producción, Ecuador también puede entrar en este mercado con mayor tranquilidad, con mayor seguridad de que efectivamente va a ser un partícipe importante. Entonces, ahora ya es importante que la ciudadanía dejemos de estar pendientes solo del petróleo WTI, que cotiza en 68, que cotiza en 69, que cayó, que es lo que se escucha en los medios, sino que también ya como medios y como analistas estemos más pendientes de lo que pasa con el cobre, el precio, sus recuperaciones, su fortalecimiento. Entonces, ya cambiar también el chip como ciudadanía y saber que el Ecuador tiene exportación de cobre para largo. Bueno, ¿recuerdas de repente alguna cifra de cuánto en estos últimos años ha crecido la exportación de cobre con relación a podríamos hablar del total de nuestras exportaciones? Decía, lo que es verdad, que casi el 70% es exportación de petróleo. ¿Cuánto es en porcentaje aproximadamente que ha ido creciendo el tema del cobre acá en el país? Realmente ha sido poco. Estaba buscando cifras en los ministerios y se tiene solamente reportes de exportaciones en el 2019. No es muy representativo, frente al 70% podría ser tal vez un 5, un 6%, porque solamente estamos hablando de una mina de cobre que es Mirador, que es de la que se tiene ahorita un registro importante de lo que está pasando con el cobre. Para el 2020 no se presentaron cifras y estamos esperando a que ya se publiquen las cifras para de los primeros meses del 2021 para ya tener claro de cuánto fue la exportación para el 2020. Pero hay que entender también que son proyectos que recién están empezando. Se estima que para el 2030 el Ecuador perciba más de 62 mil millones de ingresos por exportación de cobre, considerando también las nuevas proyecciones en el precio de este metal que se están dando a nivel mundial. Entonces, como te decía, estamos en un proceso en el que el precio del petróleo está subiendo, estamos en precios altos y también el cobre se está recuperando. Entonces, capaz no lo veamos ahorita ese beneficio, pero en 2-3 años vamos a ver cómo realmente fue una decisión acertada de incursionar en cobre y en los mercados internacionales. Muy bien, José. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque conversemos cuáles son, de repente, si el presidente Lasso lo tiene en el radar, el tema del cobre, ¿has escuchado algo, alguna política, dentro de qué ministerio está, cuáles son los principales proyectos que se vienen a futuro? Para que también nuestros televidentes conozcan un poco cuál es la visión de nuestro presidente, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, José, si hacemos nuestra primera pausa? Por supuesto. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis en Economía. Ya volvemos para seguir conversando de este tema tan importante que es el cambio de mentalidad del petróleo al cobre. Ya volvemos. Muchas gracias por entrar en sintonía. El día de hoy, como saben, estamos conversando sobre el cobre. Vamos a seguir profundizando en este tema junto a José Rivera, experto en mercados financieros. José, en el primer bloque habíamos hablado, de la oportunidad. Estamos hablando de 62 mil millones para el 2030. Estamos hablando de que la demanda de este producto, de este mineral, está creciendo cada vez más. Y que nosotros, por condiciones que ya están, no es que las hemos generado, ¿no? Estamos en una cordillera, tenemos la oportunidad para poderlo explotar. Y yo te preguntaba, para cerrar el primer bloque y entrar a este segundo bloque, era, ¿qué opina el presidente Lasso de esto? ¿El presidente Lasso lo va a poner dentro de su plan de gobierno? ¿Él considera que no debe de tocarse estos recursos naturales por temas ideológicos? Es importante. ¿Qué has escuchado del presidente Lasso sobre este punto tan, tan polémico también? Claro, yo lo que he escuchado y lo que se ha visto en el entorno es que se esperaría que se mantenga la producción minera en el Ecuador. Va a destacar, va a
es una persona que está de acuerdo con que sigamos con la producción minera, claramente con prácticas medioambientales responsables. Hubo un revés recién en Cuenca, cuando se dio la consulta popular sobre la minería cerca de ríos y fuentes de agua. Y está bien que haya el control cerca de las fuentes de agua. Al final hay que cuidar el medio ambiente, pero también la ciudadanía tiene que entender que el paso que va a dar al Ecuador al cobre es gigante. Tengo entendido que el presidente Lasso lo tiene claro, va a seguir apoyando los proyectos mineros que se vienen, son varios proyectos en general, y ya podemos ver también que se vienen en Imbabura, más en el oriente, más en Azuay, también por Bolívar, por el centro del país. También hay más proyectos mineros en los que se quiere incursionar, y no de inmediato, proyectos que empiezan en 2021, 2022, 2023. Hay una planificación ya establecida a la cual el presidente Lasso le ha dado su apoyo. Pero eso principalmente con el apoyo del presidente Lasso. ¿Y cuáles serían los grupos de interés dentro de toda esta dinámica del cobre? ¿Quiénes? Bueno, ya me dices que el presidente Lasso, de acuerdo a lo que has investigado y a lo que has escuchado, pues no está cerrado a generar una dinámica extractiva, ¿no? ¿Cuáles serían los grupos de interés que están más bien en contra de esta dinámica del gobierno de su explotación y qué has escuchado que requieren a cambio? O sea, ¿es un no rotundo? ¿Es un sí, pero con responsabilidad? ¿Cuáles son estos grupos de interés? Te cuento que lo que estuve revisando, el grupo que más está en contra de la explotación del cobre son los grupos ambientalistas liderados por los movimientos indígenas. Pero no todos los movimientos indígenas. Está el movimiento indígena de la sierra, que se ha mostrado en los últimos meses un poquito más radicales en los últimos años. Y hay movimientos de la costa que, en cambio, lo ven como algo positivo, como un cambio. ¿Pero por qué? Porque estamos cerrados a que si explotamos estos recursos, hacemos un daño al medio ambiente. Y sí, efectivamente, puede haber un impacto ambiental y va a haber un impacto ambiental. Pero la idea es que sea lo mínimo para fomentar el progreso del Ecuador. Pero a largo plazo, el impacto ambiental es positivo. ¿Por qué? Porque si el Ecuador no entra en la minería del cobre, no va a haber el suficiente recurso para que se dé este cambio de matriz energética mundial. Entonces, efectivamente, ahora se va a dar un proceso de explotación, de exportación de cobre. Claramente va a haber, como te digo, un impacto. Pero a largo plazo, el hecho de que dejemos de depender de los combustibles fósiles te genera también un beneficio para el medio ambiente. Entonces, si la demanda va a crecer un 900% y hay temor de que la oferta realmente pueda cubrir esa demanda y Ecuador no incursiona en la exportación de cobre con los grandes recursos que tenemos, realmente no se va a poder dar ese cambio. Va a ser más demorado ese cambio de procesos energéticos a nivel mundial. Entonces, también es importante que los medios ambientalistas entiendan esta parte de acá, que no es que se esté exportando el cobre simplemente porque sí, sino que es porque hay una tendencia verde detrás, que hay un boom a favor del medio ambiente detrás que está impulsando el consumo del cobre. Y te cuento, justo me olvidé de responderte una pregunta anterior. Actualmente está a cargo el Ministerio de Energía y Petróleos, pero ahora parece que quieren separar un Ministerio de Petróleo y un Ministerio de Energía. Entonces, el Ministerio de Energía va a estar enfocado en lo que es minería, en lo que es energía en general, y darle una sola área al petróleo. ¿Para qué? Para que haya un mayor control y una mayor proyección para estas actividades económicas que prácticamente van a ser el futuro del país. Entonces, para terminar lo anterior, efectivamente va a haber un impacto, pero el bien mayor se va a ver en los próximos años. Y no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Y qué mejor que beneficiarnos económicamente de esto. Claro, existen condiciones sistémicas que te podrían permitir, ¿no? Ahora, no sé si estás al tanto, específicamente Pachacuti, ¿qué piensa de esto? Porque tienes a la presidenta de la Asamblea que ha generado pues una suerte de alianza con el presidente de la República. Pues podríamos decir que si están de acuerdo los dos movimientos, pues se podría avanzar. ¿Tienes alguna referencia de tú decías, de los movimientos indígenas, pero del más importante en la actualidad, sobre este punto, y por qué no conversar un poco si le escuchaste algo al candidato presidente Yacu Pérez sobre este tema? Me gustaría, para poder entender las condiciones sistémicas,
Porque en el tercer bloque me gustaría ya hablar tema operativo, cómo se extrae, qué se hace, o sea, como para que la gente lo pueda conocer un poco más. Claro, ha sido un no rotundo desde la parte de Jacob Pero y desde el lado de Leonidas Issa, que han sido los sectores radicales de los movimientos indígenas. Pero yo creo que es importante que la ciudadanía primero conozca todo lo que se viene con el cobre. Y una vez que la ciudadanía esté de acuerdo, la asamblea va a tener también esa presión ciudadana de que debemos incursionar. Entonces, si bien es cierto, hay muchos conceptos ideológicos, diferencias ideológicas. Esto, la presidenta de la asamblea es parte de un movimiento indígena. Al final, se necesita que la ciudadanía esté de acuerdo para que también la asamblea, que son los representantes de nosotros, puedan estar a favor de esto. Entonces, ¿por qué estar a favor? Primero, se pueden hacer inversiones en las zonas que se va a dar esta explotación de cobre. Inversiones en salud, en educación, en movilización. Que la gente vea que con los recursos del cobre que está recibiendo el país del cobre, efectivamente se está dando un cambio y se está ayudando a su comunidad, como punto uno. Y como punto dos, que la ciudadanía sepa hacia dónde va el cobre. El cobre cotizaba en 1.97 la libra en el mes de marzo de 2027, cuando empezó la pandemia. Ahora actualmente cotiza en los $4 con 50, aproximadamente la libra. Llegó a un máximo histórico hace unas semanas en 4.88. Las proyecciones de cobre para este año, ¿dónde lo ubicaban? En los 4.60, en el escenario más optimista. Entonces ya se nota cómo creció la demanda, cómo la buena noticia del impacto verde está generando en el cobre. Y esto a raíz de la pandemia. Instituciones como Goldman Sachs ubican al cobre en los $6 con 50 para el 2025. Incluso otros ya lo proyectan entre el 2025 y el 2030, que puede llegar a los $8. Entonces, Ecuador está justo en el momento ideal para que pueda beneficiarse de este precio del cobre. Entonces, sería un boom como cuando en la época de Correa el petróleo superó los $100. Pero claramente es importante que se administren bien esos recursos. Y con buenas alianzas público-privadas, con buenas concesiones, con un buen manejo de las empresas, claramente podrá haberse beneficiado y que la ciudadanía note el cambio y el ingreso que se genera por el cobre. Pero la Excelente, proyección José. es inmensa. Excelente, José. Realmente son datos bastante interesantes que nos comentas, ¿no? Que para el 2025 tengamos esa proyección de ingreso de ventas con ese precio y sobre todo que recién estamos en 2021, tenemos 4 años para diseñar todas las condiciones sistémicas, legales, infraestructura, etcétera, y conocimiento para llegar al momento adecuado. Como tú dices, probablemente este es el momento. Bueno. También es el momento de hacer una nueva pausa, pues José. Vamos a hacer una nueva pausa. Me gustaría en el siguiente bloque que conversemos sobre ya la parte operativa, qué empresas hay, si tienes alguna cifra estimada de empleo, de ingresos, etcétera, ¿no? Recuerden, queridos amigos, que pueden seguirnos en Facebook, en UCSGTV, y en Twitter, UCSGTV-. Nos pueden seguir en Twitter, pueden mandarnos sus preguntas también que les gustaría que hagamos nosotros a nuestros expertos. Ya volvemos al tercer bloque. Gracias por seguir en sintonía. Su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre el cobre junto con nuestro invitado José Rivera, experto en mercados financieros. José, para aterrizar y para que la ciudadanía también conozca sobre la situación sistémica que tiene el cobre, me gustaría que conversemos un poco de estabilidades de precio, cuáles son las oportunidades y por qué no también como experto en mercados financieros. Si las personas que nos están escuchando en este momento podrían invertir en cobre, a cómo se invierte en cobre, a través de quién, cómo lo canalizan, porque si bien
estamos en una pandemia que ha afectado económicamente a muchos. Hay otros también que tienen exceso de recursos y creo que es una buena oportunidad para poderte escuchar. No, sí, por supuesto. Bueno, desde la parte de la producción, así el aspecto técnico de cómo se saca, o sea, sé que se saca el primer recurso del cobre, de ahí, esto de ahí se lo llevan a la China para procesarlo, la empresa encargada de esta Ecuacorriente, que era una empresa canadiense, que al final fue adquirido por un consorcio chino. Entonces se obtiene la mena, que es como que la base, eso de ahí se lo lleva a la China y ahí se extrae, se procesa y termina el cobre como se comercializa a nivel mundial. Entonces, es importante también destacar que los procesos ambientales para la explotación de cobre cada vez es más marcada y es más importante y es más requerida a nivel mundial. Por ejemplo, Chile está utilizando la tecnología del blockchain para tener más controlada la información sobre su impacto ambiental de sus minas de cobre, para que sean más transparentes hacia los clientes y ahí los clientes estén de acuerdo con adquirir este cobre. Porque el mercado, este boom verde no solamente va enfocado en el cobre para la producción, sino que también te buscan que tus prácticas mineras en cobre sean positivas, sean socialmente responsables, sean medioambientalmente responsables. Entonces Chile lo va a hacer a través del blockchain y Ecuador también tiene que buscar la mejor forma de evitar un impacto menor al medio ambiente para que incluso podamos ser atractivos para los mercados internacionales, porque internacionalmente si llegan noticias de que Ecuador contamina los ríos, contamina los páramos, está teniendo un impacto ambiental muy fuerte la minería, claramente no nos van a comprar. Tenemos que ser más transparentes y tener una producción muy, muy responsable. Y así poder subirnos a la camioneta junto con Chile y Perú como los principales exportadores de cobre del mundo. Por ejemplo, para el proyecto Mirador, se espera que, por ejemplo, anualmente las exportaciones de cobre vayan en alrededor de los 1.200, 1.300 millones de dólares. Solo en una minería, solo en un proyecto. Por ejemplo, para el 2025 se espera que sea de 1.154 millones los ingresos para el Ecuador. Y así con el resto de minas, de proyectos, que es, la verdad no los tengo el nombre ahorita, son 5 o 6 proyectos que están ya en proceso, que ya están en la producción paulatina para el 2021, 2022, ya poder llegar a esta meta de los 62 mil millones para el 2030. Entonces realmente es un proceso muy, muy importante. Se sigue recuperando el precio. Hay volatilidad, siempre va a haber volatilidad. Llegó a 4.88 un máximo, el precio luego bajó a los 4.50 porque claramente China dijo, oye, estoy comprando muy caro, pero el mismo mercado le lleva a que se siga impulsando el precio. Entonces ahorita, e incluso que hayan más partícipes, hace que el precio sea un poco más estable. Ahora, si hay una pequeña manifestación en Chile, si hay una huelga de transportistas o si hay algún descontento de los empleados chilenos sobre o hay alguna falla en un proyecto minero, el precio de este metal se cae o sube o se cae. O sea, es como depende mucho de lo que pasa en Chile. Si entran más partícipes y entramos como Ecuador, también estos impactos chilenos, peruanos o acá van a ser menos fuertes para la volatilidad del precio. Entonces va a haber como una mayor estabilidad y un mayor control. Entonces, si bien es cierto, ya vemos los beneficios que va a tener para el Estado, vemos los aumentos de precio que va a tener, subir hasta los $6.50, aumento de la demanda en 900%, proyecciones que cada vez van superando todas las expectativas, precios en máximos históricos. Vemos que el cobre es ahora y es un proyecto de largo plazo. Muy bien. País. Ahora, José. Eso para el país, pero ya como última parte de nuestro programa, ¿cómo las personas pueden invertir en cobre? Porque si dices que está en $4 y que en varios años comienza a subir y va a subir, evidentemente existe un riesgo, pero existe una oportunidad también. Claro, existe una oportunidad. Ahí te comento un poco lo que hacemos nosotros. Yo soy analista de mercados financieros en Libertex. Libertex es un broker europeo de inversiones con más de 20 años de experiencia y somos el único y primer broker que tiene oficina aquí en el Ecuador. Entonces la empresa apostó por el Ecuador para atraer inversión y la ciudadanía y las personas naturales pueden acceder con inversiones desde 20, 50, 10, $100 en adelante para poder invertir en estos cambios de precio de diferentes commodities. Del cobre se puede buscar una inversión a largo plazo para ganar estas ventajas en precio.
Por ejemplo, en petróleo, que ahorita cotiza en los $68, se espera que para agosto llegue a los $80, el precio del WTI. Entonces, como personas naturales, tenemos la posibilidad de invertir a través del Ibertex para poder aprovechar estos incrementos del precio de las diferentes materias primas, y no solo materias primas, índices estadounidenses, acciones americanas, acciones europeas, criptomonedas, ahorita que está de moda todo lo que es Bitcoin, todo eso, pueden también invertir con nosotros. Entonces, aprovechar esta recuperación en precios, tener inversiones de largo plazo, y en Libertex les damos toda la asesoría para que puedan invertir. Muy bien, José, excelente. La verdad es que ha estado bastante interesante el tema. Creo que a todos nuestros televidentes, incluyéndome también, el hecho de tener una expectativa de que existe otro mineral que podríamos nosotros participar fuertemente dentro del mercado, que no sea el petróleo, que sabemos que en el mediano plazo debería poco a poco desaparecer, porque ya hasta los propios carros están siendo eléctricos, etcétera. Creo que es una gran oportunidad. Ojalá y el gobierno nacional pues pueda revisarlo, puedan llegar a los consensos adecuados también para mantener el tema del medio ambiente, ¿sí? Bueno, pues, Por José, supuesto. te agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Virgilio, muchas gracias por tu invitación y para mí sería un gusto volver a conversar con ustedes. Excelente. Y bueno, muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis y Economía. Recuerden, la próxima semana estamos esperándolos para conversar sobre temas de interés nacional. Hasta pronto.